Esto es Ayutla, como siempre, grandiosa para los que verdaderamente la queremos, tanto los que vivimos aquí como los que sueñan en regresar y que se han ido más allá de nuestras fronteras en busca de mejores condiciones de vida. Aquí está Ayutla, con su caudaloso río, intentando sobrevivir y como queriendo decir: aquí estoy, soy el mismo de siempre, con su remanse, su poza azul, la poza de Don Toño, la ceiba, el Tlachichoco, el Salto, con su majestuosa piedra del diablo, el Salto Viejo, los laureles. Ese es el río, con sus tumbos, con su pequeño oleaje, para que lo conozcan los jóvenes y los niños de hoy, y que los paisanos que se encuentran lejos del terruño adorado se den cuenta que está vivo y platiquen y presuman que atraviesa la ciudad y que hoy en dicha travesía impidió la corriente de nuestro legendario arroyo del Palate, tal vez sintiéndose culpable de su desbordamiento, el cual afectó las calles y casas más cercanas, principalmente las del alegre y siempre unido barrio de San Felipe. No pasó a mayores más que el temor de los vecinos afectados, siendo para muchos un espectáculo nunca visto, en particular para los jóvenes y niños, ya que después de estar tanto tiempo dormido, despertó para compartir con su Ayutla los festejos del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Quiso salir en la foto del recuerdo, como cosa curiosa, precisamente en el mes de la patria. Como si quisiera recordar al pueblo de México en su loca creciente que Ayutla es y seguirá siendo la cuna de la segunda independencia. Las historias se escriben todos los días y la creciente de nuestro río el 2 de septiembre de este 2010 ya está escrita en los medios de comunicación moderna. Solo esperamos la comprensión de todos y poner todas las posibilidades de cuidar y proteger a nuestro caudaloso río para que siga siendo la presunción de los ayutlenses de ayer y los ayutlenses de hoy.